Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de parte de este su servidor, Asen73. Bueno, este es el segundo video de la quinta temporada respondiendo a suscriptores. Como siempre, vamos a comenzar de los comentarios más viejitos, o los primeros a los últimos, los más recientes, para que no quede muy rezagada la respuesta de los participantes. Bueno, muchas gracias. Como siempre, bueno, al final dejo un cartel para todos los que se unieron al se han unido al canal. Bueno, que yo dije que iba a ser uno más grande que se vea en toda la pantalla, lo vamos a hacer al final. Por el momento ya vamos a leer aquí, entramos de inmediato. Solo déjenme así. Bueno, parece que no hay pendientes. Ok, vamos a bajar. Creo que aquí es donde comienza. Aquí sí, porque aquí tengo una manita arriba, que si di la manita arriba es porque ya lo vi. Bueno, hace 6 días, comerciales y PSAS de la República de Costa Rica. Bueno, casi que todos van a ser respondiendo suscriptores. Todavía no has pegado la lotería con los VHS. Ah, ¿cómo está? No, de hecho me dieron dos, pero uno era del canal de las estrellas y el otro era de Sony, aunque son anuncios en español y todo, pero no, es del año 2000, creo que 2004. Pero no son nacionales, ¿verdad? 100%. Entonces, la verdad que no, esos los tengo que devolver más bien. Una amistad que él dijo, voy a ver qué le sirve ahí, pero no, lamentablemente eso no me servía porque no, tenía eso como 210 Beverly Hills, algo así. Y después tenía el Chavo del 8 y toda esa cuestión, pero no, es un material que la verdad que es que se consigue, o unos anuncios neutrales que nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues eso lo devolví, pero esté atento, comerciales, porque yo les he dicho que ya, si me sale trabajo de este que me dan para digitalizar y aparece, ya es la lotería, como usted lo acaba de decir, o yo le he dicho otras veces, ya, y si sale un anuncio de esos, ni hablar. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Belial Corps, creo que esto es una respuesta, porque yo le había puesto aquí una respuesta y él seguro me está respondiendo. Hola, Asen, sí, ya hice eso y ya se arregló. Lo que pasa es que no me acuerdo qué era. Creo que era una lista de reproducción, ¿verdad? Que la estaba, que no le encontraba los subtítulos, algo así, no me acuerdo bien, o no le reiniciaba bien. Una pregunta: tengo un Blu-ray en carpetas que se reproduce normal en todos los reproductores, pero en vez de Edit, en la pestaña Status me sale BDJ Folder Missing, JAR Folder Missing. ¿Eso es un problema al quemar un disco físico? Veria, la cosa está así. Bueno, si es un disco Java, definitivamente claro que va a ser un problema, inclusive hasta va a funcionar mal. Tendría que fijarse si no es Java, porque a veces hay discos HDMV o BDMV que no ocupan eso, no ocupan ese par de carpetas y se pueden quemar sin problema. En todo caso, haga la carpeta, usted la puede hacer manual con esos nombres. Intente hacerse, ponerlos en la carpeta y reproduzcalos, y no sé, un reproductor virtual como Power DVD, ve a ver si no le da ningún problema y luego se la juega quemándola. Lo que pasa es que sí, le pide que está perdido eso es porque está buscando un folder, pero como igual hay Blu-ray que arman esto y esas carpetas, ¿sabes? Si no están, también va a decir que no las encuentran, que no tengan ningún contenido, pero realmente no le afectan a la función del disco. Pero al no estar la carpeta ahí, va a tener esos problemas que y no la encuentra, la estructura no la encuentra. O sea, hay unos Blu-ray, listan la estructura con esas carpetas, otros sin esas carpetas. Aunque no tengan nada, aunque no sean Java, pero lo mejor es ponerlas. Usted las pone a mano igual. Es como cuando uno hace un DVD y no le pone el audio DTS, y si pasa eso, pues simplemente, audio TS, perdón, no pone el audio TS, pues simplemente puede trabajar mal. Puede trabajar mal, pero no significa que trabaje mal, ¿verdad? Bueno. Entonces haga los dos intentos, eso fue hace 5 días, no sé si ya lo habrá hecho y habrá probado, pero y lo que se hace es eso, o mete dos carpetas vacías, si el disco es Java, sí es un problema porque es que las borraron y ahí sí va a trabajar mal, va a funcionar mal en algunas funciones. Bueno, que tenga, valga la redundancia, que tenga buen día, buen fin de semana, Belial. Roberto Jiménez. Magic Gathering Proxy, cartas azul. Bueno, quiero decirles a los que están por las plantillas, ya está lista la roja y la verde. No he publicado el video porque hey, la verdad que sería un video muy sencillo, como de guía, no es así como un tutorial, pero hey, no lo he publicado, entonces, pero ya están listas para compartirse. Bueno, genial.
Estuve mucho tiempo esperando estos videos de las plantillas. Se agradece mucho tu esfuerzo. Un saludo. Ah, no, no. Con mucho gusto, Roberto. Más bien aprovechen mientras están ahí. De hecho, a mí mismo me sirven por si se me llegan a borrar en la computadora, pero ya me ha pasado. Bueno, saludos a Roberto. Neuhen Cano, me suena. Este compita a mí ya me ha. Sí, verdad, este compita yo lo he visto en otros, me suena el nombre. Sí, hace 3 años está suscrito, entonces sí. Me viene genial el full frame para un familiar del caldero. Muchas gracias por tantos años de aporte. Desde siempre uso tus plantillas, son geniales. Saludos. No, no, con mucho gusto. Neuhen, y sí, ah, bueno, aquí está para la que es la plantilla negra, ok. No, no, estamos a la orden. Más bien me alegra que las usen porque yo lo hago lo más parecidas posibles. Ya les dije que las que tienen el problemita, que no se parecen mucho, son estas las del. Las FNM, porque estas sí es cierto que tienen un skin que la verdad que no lo puedo conseguir. Se puede ocupar de un de una carta que no tenga mucho texto en los skins y se puede rellenar con el mismo skin, pero no, todavía no me ha aparecido. Es que ya sí lleva su trabajo y no he tenido la verdad que mucho tiempo. Estoy ahorita en otro trabajo. Bueno, un saludo para Nugen. Vamos con Carlos Gabriel Arrieta Creative T. Hace 4 días, respondió a suscriptores. Yo creo que, ah, sí, lo vi más abajo. Gracias por contestarme. Ahora el problema es que no me acuerdo qué me está. Vamos a ver. Mi manera de solucionar el tema con las. Ah, Magic, de Magic también, ok. Mi manera. Bueno, espérense un momento, ahora sí. Mi manera de solucionar el tema de las crown fue simplemente pasar de la plantilla que yo utilizaba de M15, la capa de los frame, e ir viendo cada vez que necesitaba poner multicolor, como iban quedando con la máscara de la capa que había con cada color. Y como decís, cada uno necesita un tipo de capa distinto. No todos se ven iguales y por lo tanto no con todo sirve. La luz suave, ni siquiera el color es el mismo. Así que todo fue a ojo básicamente. Por suerte, aún no tuve que renegar con las rojas. Creo que sí va a estar imposible. Otra cosa y que no veo, y ojo que agrandé la pantalla, aún me cuesta leer, ¿verdad? El frame dorado para cartas multicolor está en esta plantilla, no se encuentran. El que hay, si no me equivoco, no es el mismo. Bueno, es que parece Carlos, una cosita ahí. Tal vez usted no se dio cuenta cuando yo expliqué eso en un video, creo que fue el blanco, creo que ese fue. Carlos, vea, yo lo que dije fue que iba a compartir. Los 5 colores básicos. Bueno, el artefacto también. O sea, 5 colores y el artefacto. El multicolor ya no. El multicolor va a ir para miembros nivel 1. Porque esa plantilla es muy complicada. O sea, lo que es multicolor, Planeswalker, lo que es emblemas, tokens, son muy complicadas. Parece muy fácil hacer un token. O sea, el M20, pero no, cuesta bastante. Entonces, y ocupan tutorial. Porque vieras que eso sí es cierto que tengo que explicar si van a cambiar el color, una cosa así. Tengo que ir explicando paso a paso cómo se hace, porque eso no es así como estas cartas que ya viene la plantilla, nada más usted cambia la imagen y los textos y ya está, no, esas sí hay que hacer unas modificaciones con las máscaras y todo, porque usted sabe que los emblemas tienen un artilugio por la parte de atrás donde está valga la redundancia, donde está el emblema ahí, los picos estos de los Planeswalker, bueno, se hace ahí una cosa que igual que los Planeswalker hay que hacer todo eso. Entonces, sí lleva tutorial, son plantillas que van dedicadas a cada carta, es una sola carta, se puede hacer multicolor, eso sí, pero como le digo, ahora estas plantillas yo las hice en base de plantillas que ya existen, de estas de Goblin, ¿verdad? Que las había compartido hace mucho, el 2012 creo. Después hay otras del Magic Generator, que es como una herramienta para generar cartas que son un poquito cutre, pero hay unas herramientas ahí que son muy buenas, que por ejemplo los logos, los textos. No sé, botones, cosillas ahí que sí sirven. Entonces yo hice una mezcla de las dos para hacer una plantilla diferente. Y no, no, por eso como le digo, es complicado. Pero los 5 colores base, junto con los artefactos, es lo que va a ir como quien dice gratis. O sea, yo ninguna la estoy vendiendo, como le digo, nada más tiene que ser miembro. Pero esas 5 son gratis. En este momento les acabo de decir que tengo ya la roja y la verde listas. Nada más que no las he publicado. La multicolor no la va a ver ahí. El experimento que usted está haciendo, créame que yo lo estaba tratando de hacer, pero al final lo terminé haciendo en la multicolor. Porque con las cartas hay un problema, que uno de pronto se le hace un enredo, tal vez usted se equivocó o algo así, y por tenerlas todas mezcladas, pues a veces se arruina la plantilla. Se le hace una confusión y bueno.
Pero mejor tenerlas por, yo recomiendo, no sé, pero es tener plantillas de cada color por separado, cada estilo. Se lo digo porque los compañeros ahí de Magic the Gathering, Salvation, más de uno se quejaba de eso, que ya y tengo esta plantilla maestra, pero se me arruinó tal capa, se me arruinó tal texto, y no, no, ya y casi terminaban buscando una plantilla nueva. Bueno, pero cada uno trabaja a su manera, si usted lo está haciendo y ve que él está funcionando, todo le sale bien, pues siga así. Entonces, muchas gracias por los comentarios, Carlos, y que le vaya bien ahí sus proyectos. Ahí entonces espere las otras y yo les avisaré en el video cuando ya están solo disponibles para miembros nivel 1. Que tenga un bonito fin de semana. Juan Super Mario Bros. 3 México. Respondiendo a suscriptor. Ah, no, no, perdón. Este es video Mastering Wars. Perdón. Buen programa para editar. No, no lo he encontrado uno así que sea tan exacto en cortar partes, pero para comprimir es lentísimo, solo uso para videos pequeños. Y Juan, es que habría que verlo desde un punto de vista. Vea, yo le voy a decir algo: yo agarro un archivo de Blu-ray, digamos, lo estoy. Vamos a hacer así el ejemplo: digamos, es que depende de los usos que usted quiera hacer. Si yo agarro el archivo de Blu-ray y lo voy a convertir a MPG2 Blu-ray, me dura una hora. Una película de hora y media de 20 gigas o lo que sea, yo lo paso a Blu-ray. Yo de hecho este programa lo ocupo demasiado para hacer los archivos fake. Subir un archivito MPG2, ya no sé, un DVD o algo así, dura menos de una hora, dura 30, 25 minutos. Y ahora sí, si vamos a hacer, por ejemplo, las famosas remasterizaciones que yo mencionaba, pues ahí sí estamos agarrando un archivo de un Blu-ray, lo vamos a convertir a MPG2, ahí sí se va a llevar sus 2 o 4 horas. Para que quede ya un archivo calidad, dos pasadas, el máximo bitrate y todo lo que quiera. Pero el programita tiene una velocidad muy decente, no se puede decir que es demasiado lento, es más lento. Y usted quiere ver un programa lerdo, ¿verdad? Es el MIDI Encoder, Adobe MIDI Encoder. Ese es cierto que le va a durar 6, 7, 8 horas haciendo un encodeo, ya sea Blu-ray, haciendo. Bueno, sí salió rápido, que me convenció, es haciendo 4K, porque ahí sí, ya llegaron. Claro, escalado, ¿verdad? Era un archivo, lo escalé y duró, ya duró 2 horas, más bien para una película, hora y media, que. Fue un fake de 4K, pues salió bien. Pero como le digo, es puntos de vista. Y el programa sí, a la hora de hacer recortes, eso es muy muy exacto, frame por frame, pero eso también lo hace, aunque no lo crea, Premiere, y también lo hace Sony Vegas. Cuando lo agarra uno ya con precisión a cortar donde uno quiere, lo hacen bien. Pero este programa más bien es muy muy, es que es muy básico. Este programa es muy bueno, ¿verdad? Por los códigos que tiene, pero también es muy básico a la hora de trabajar. O sea, se lo pone en modo línea de tiempo, es un poquito ya más cutre por ese lado. Si lo ponen normal, pues sí trabaja bien. Bueno, aquí me vuelvo a poner Juan Super Mario Bros. 3 para Authoring World 6, renovar el periodo de prueba. Yo el que estoy usando es el TMPG MPG Smart Renderer 6. Llevo 4 meses usando, pero tengo que formatear la PC cada vez cuando se acaba el trial. Y lo vuelvo a instalar y voy a probar una máquina virtual a ver si puede usar ahí. Bueno, Juan, yo les recomiendo mejor que se ajuste. Creo que vale $125 si no me falla ese programa. El video Mastering World 6, el 7 ya, que yo creo que ya está. El 7, si no me falla la memoria. Para ese programa sí vale la pena comprarlo. De hecho, si yo tuviera el dinero, yo lo compraría. Ese sí, porque este ya viene para encodear directamente el 4K Ultra HD. Ese es cierto que ya está hecho para eso. Bueno, el AVC HD, pero no, ahora sí es cierto que ya hay que ir pensando ya en un programa ya de 4K, y el más barato que hay ahorita en el mercado es ese. O sea, porque hay unos, es que gratis no hay. Para encoder Ultra HD yo no he visto gratis. O sea, sí, tenemos el Xmedia Recode, pero es que el Xmedia Recode, no sé, hace unos trabajos de todo. O sea, está como muy beta, por decirlo así. Es que este ya sí viene ya preparado, ¿verdad? Ya es una venta y ya tienen que venir perfecto los códigos y todo. Entonces yo creo que el programita este sí vale la pena. Ya, no es por hacerle ahí propaganda y eso, pero es uno de los más baratos. Y ya, así como el video Mastering World 6 salió, el 5 y el 6 salieron buenísimos, yo no veo por qué va a salir malo. Bueno, habría que ver los foros, a ver qué crítica tiene el 7, pero con esto que ya pueda preparar archivos Ultra HD 4K, entonces yo creo que sí vale la pena. Ahora sí vale la pena invertir en este programa. Así que el que me está viendo esta respuesta, pues mejor inviertan a ahorrar un poquito. Yo la verdad que sí voy a hacer todo lo posible. Les digo que casi lo iba a comprar otra vez. Iba con el video Mastering, ¿cómo es? Perdón, el Authoring World 6 no. Ese no lo quise comprar. Ya les he dicho lo que opino de ese programa.
tiene sus cosas buenas, tiene otras muy malas, pero el video Mastering Board 7, sí, la verdad que estaba leyendo las características y sí vi que valía la pena, la verdad que sí. Entonces, ya lo voy a tener ahí en mente, vale más de, o sea, $125 si no me falla la memoria, entonces, o 125, 175, aún así no está caro, pero es lo que estoy teniendo en mente. Bueno, más que mi canal se trata de esto, de editar y toda esa cuestión, entonces sí, sí lo estoy teniendo en mente, la verdad, este programa. Bueno, ese es el consejo que le doy, en vez de estar formateando, que no vale la pena, por un programa. Y aquí otra vez, Juan, Super Mario Bros. 3, en Windows 11 los instalé sin problemas. Bueno, sí, el Authoring Wars y Video Mastering Wars, no, pero sí, claro, no trabajar. Qué dicha, porque yeah, como yo no lo tengo en Windows 11, pues sería bueno ver si trabajan para, yeah, para la gente, ¿verdad? Que la compatibilidad esté buena con esos programitas. Bueno, Juan, muchas gracias ahí por la participación, que esté muy bien. Gracias por pasarse por acá, bueno, por estar a ver, participar como quien dice sin querer. Bueno, ahí le respondo por el próximo video, ¿verdad? Este que estoy armando. Vamos a ver aquí en Core, problema con la activación. ¡Ah! Pues puña, este video más bien sigue vivo de milagro, porque todos esos YouTube los está eliminando. Danis Rayo, tengo una duda sobre la instalación, pero el video de la instalación ya no está. Bueno, precisamente, Danis, se lo digo a usted y a los demás. Creo que lo dije, lo tengo en el video de presentación de mi canal, que YouTube fue el que eliminó los videos, yo no fui. Aunque diga que el usuario lo eliminó, yo no fui. Me salía que ya los videos están eliminados y que más bien que eliminara a todos los que tenían un contenido similar. Y YouTube me puso una lista de los que ellos consideran tienen ese contenido. Entonces yo inmediatamente ahí sí los eliminé yo, porque YouTube me está poniendo que estos videos iban como a, estaban como una lista negra, que me los iban ya a eliminar y que si seguía eliminándome eso, prácticamente me iban a bloquear por 22 días y ya no me gusta porque ya se hacen eso, pues prefiero perder videos a que me hagan un bloqueo total, eso sí no me gusta. Eso es peor que le quiten monetización o lo que sea, porque queda el canal muerto ahí por ese montón de días. Entonces, no, cuando me puso la lista, y yo no sé si a otros youtubers les van a hacer lo mismo con algunos contenidos, pero YouTube como que le manda una lista como para que los revise, y hago yo, y ahí no hay nada que revisar, porque me está diciendo prácticamente que el asunto este de parchar, de poner una activación, una cosa así, o sea, como que no es legal el asunto, pa, que me lo va a eliminar, entonces de una vez. Ahora, lo que no me puso en la lista, pues ahí va a estar vivo todavía. Más que todo era contenido para el público. Así que este video lo que va a suceder es lo siguiente. Yo voy a subir a Mega un video como activo en Core. Y el otro programa que creo que fue Zenariz. No, es que Zenariz está para miembros. En Core como no está ahorita, por ningún lado, lo voy a hacer para Mega. Subo el video. Y voy a mandar un link que vayan directo a o sea, con un video relacionado con Core, pero va a estar el link para que lo vean en Mega. Para que vean cómo se activa, ahí lo descargan o lo ven, cualquiera de los dos, y ahí va a estar el video disponible para el que lo quiera, para el que lo necesite y que lo descargue, eso es todo. Entonces eso es lo que vamos a hacer para que quede la guía ahí, porque sí veo que esta guía como que no dura mucho. Siempre que la pongo, ya, se elimina, tiene muchas visitas y todo, pero de por sí queda desmonetizada, pero también se elimina muy rápido. Bueno, Dennis, no pierdas la esperanza, entonces la activación, la verdad que es demasiado sencilla, ¿verdad? Ya dije que eran como tres pasos. Lo principal es desactivar el antivirus y tener el internet desactivado. Y hace el paso de ejecutar el programa de instalación para que no le pida licencias ni nada. En Core se instala, lo localiza, ¿verdad? Y luego lo parcha y luego activa el internet. Él le va a pedir el manager, ya no me acuerdo cómo se llama esta cosa, es una aplicación extra que tiene Adobe y se lo va a pedir, siempre se lo va a pedir, entonces hay que instalarlo y ya no se lo pide más y ya se ejecuta en Core normalmente como siempre con el internet y el antivirus activado. Funciona porque es el que yo uso hoy en día, ¿verdad? Pero voy a tener que hacer un video otra vez y dejarlo así, tipo descarga. Bueno, un saludo, Danis, y disculpe ahí por eso que se lo encontró así, para cualquiera que lo encuentre igual. Diego Howe, convertir 4K Ultra HD a 1080p. Bueno, esto era un video de respuesta porque eso me lo preguntaron concretamente. Eso no es un tutorial que yo diga que es el absoluto. Hola, Asen, ¿cómo está? Pregunta: ¿se puede convertir un Blu-ray 4K Ultra HD a Blu-ray estándar 1080p y que quede tal cual con menú original y todo? No, no, Diego, vieras que no se puede.
Esa es la famosa pregunta que hacían antes, que si puedo agarrar un Blu-ray y convertirlo a DVD y que quede con todo el menú y todo igual, y no, no. Es equivalente a lo mismo y no se puede. Formatos diferentes, peso diferente. Para comenzar, los menús no se acoplarían porque son menús 4K y los botones todo está situado en otro lado, aunque son igual PNG y toda la misma profundidad de colores y todo. Que ya aguantan 16 bits de profundidad por defecto, pero no, no, la verdad que no, no, no calzaría, habría que rehacerlo prácticamente. Y como cuando uno hacía un Blu-ray o un DVD que se parece mucho, agarraba uno los menús y todo, hacía algo parecido, pero no, así convertido por arte de magia, no. Podrá comprimir el 4K a un Blu-ray 1080p, eso sí lo puede hacer, pero tendría que hacerle un menú desde cero y perder unas cualidades de las pistas de audio que no lo soporta el Blu-ray. Como el DTS:X no lo va a soportar, el Atmos no lo va a soportar y ya solo otros formatos ya y cambiarlos porque son pesadísimos aparte de eso. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Espero que esté bien y bueno, ahí un saludo. Una respuesta rápida, pero no, la verdad que no, no lo soporta. Ah, bueno, esto lo puse yo en este video cuando terminó, pero es esto. Recuerden que yo voy a responder, o sea, cuando ustedes me dejen las preguntas, las próximas preguntas, yo voy a responder por medio del siguiente video respuesta, porque a mí ahora es cierto que me está costando venirme a meter todos los días a YouTube a revisar aquí bueno, como cada 2 días, una cosa así, revisar aquí las preguntas. Rey David Barraza Cordero. Bueno, aquí hay dos, parece que me está preguntando esta, el hombre del mañana. Yo creo que él me hizo una pregunta por... No sé, creo que fue por películas rescatadas. Yo creo que es lo mismo. Me gustaría bajar este video que tienes. De más, bueno, el hombre que vio el mañana. Lo he buscado mucho, pero no lo veo completo. Como una vez lo vi, ¿cómo lo puedo bajar? Bueno, este disco yo lo iba a remasterizar. Me dio risa, pero ya no, no tengo tiempo porque yo me encontré un HD que editaron. La verdad que quedó muy bien. Un HD como que lo hicieron en base de un AVI que había, pero les quedó muy decente y de ahí yo me hice un Blu-ray custom obviamente, pero lógico que se ve mucho mejor que el DVD. Y yo a este DVD lo que iba a hacer era cambiar el contenido, ¿verdad? Como no remasterizado, pero sí para que se vea mejor, pero la verdad que no pude por falta de tiempo. Si no se hubiera ofrecido algo mejor, bueno, imagino que esto es lo mismo. Oye, no encuentro el link, ok, vea, para Rey David Barraza, vea, voy a hacer así. Para meter el banner. Ve este botoncito aquí de Mega. Hola El amigas y amigos de botoncito. YouTube, Déjenme bienvenidos ponerles a... aquí una pausa. Vea este botoncito de Mega. Bueno, aquí tenemos PayPal por si quieren hacer una donación. Dijo, para aprovechar. Dijo, no, no, aquí está el Twitter, aquí está el Facebook, páginas rescatadas. Y aquí el que dice Mega. Un clic acá. Vamos a ver si están vivos. Puede ser que hayan muerto los enlaces y ahí sí. Entonces vamos a tener un problema. Vamos a ver. Y señor, déjeme decirle que todo apunta que... Todo apunta a que me acabaron de eliminar los... Sí. Lamento decirle que carpeta vacía. Bueno, se acaba de ir la película. Acá. Y esto fue Mega. Yo no fui. Fue Mega el que lo hizo. Lamento decirles que aquí acaba de morir. De hecho, voy a quitar el link. La verdad que no sabía. No sabía. Ahorita lo estoy haciendo en tiempo real. No, Mega lo eliminó. Lamentablemente ya se llevó el archivo. Tuvo bastantes descargas en su momento. Más adelante, no, ahorita no le prometo nada, pero más adelante, si quieren, yo voy a subir, aunque sea el archivo. No sé si subir el DVD, la verdad que me queda muy difícil subir el DVD, tal vez un rip del Blu-ray que me hice con las dos pistas en latino, la que está en inglés, y con los subtítulos. Subtítulo español, subtítulo en inglés. Es lo que puedo subirles más adelante sin dar una fecha, pero... Con tal de compartírselo, es lo que me queda. Mientras sale un Blu-ray original o un HD remasterizado, algo así que salga original. Para que no se queden con la gana, porque yo sé lo que es andar buscando algo y que de pronto no se encuentre. Pero lástima, esto ya se acaba de eliminar. Entonces, y no sé, la verdad que no, no sabía que me iba a topar con eso. Bueno, Rey David, ahí una disculpa y bueno, ya sabe, esteme mandando mensajes para acordarme que tengo que subir eso, ese material. Le sería un rip porque me queda más fácil un rip que subir un DVD otra vez desde cero. La verdad que se me complica. El DVD yo lo tengo, pero ahora buscarlo no sé dónde está. Y si lo llegara a encontrar, le haría el trabajo que le estoy diciendo, que sería reemplazarle el video para que quede con mejor calidad. Pero la verdad que ahorita, yo sé que por falta de tiempo no.
Entonces el drip es lo más fácil que me queda hacer. Bueno, vamos con David Vizcarra. David Vizcarra me suena, sí, me suena que ya me ha hablado a mí varias veces. Ya es por el tuto. ¿Podrías resubir el archivo, por favor? A ver, pues otro que ya me le. Oye, es que me están eliminando todo. Déjeme abrir este video. Abrir esto y también va a estar eliminado. Bueno, tenemos la mala noticia de que la plantilla de Arrow ha sido eliminada. De hecho, yo estoy trabajando ahorita con una de Arrow que me la pidió ahí un. Bueno, pongámosle así, un cliente ahí que me está experimentando. O sea, quiere como que la modifique, no que quede como Arrow 100%. Esta es la multipágina. Esta sí. No, esta es la que me está pidiendo, ¿verdad? Ay, ya ni sé cuál abrí. Esta fue la que abrí. Ay, sí, la de Arrow. Sí, no, no, David, le siento decirle que esta sí me la eliminaron. Esta yo creí que yo la tenía en Google Drive. Pesa como. Yo creo que pesaba 800 megas, algo así, la plantilla, no sé. O. No, pero yo creo que en Google Drive. Yo creo que lo que está malo aquí es el enlace. Bueno, David, junto con este video, voy a revisar si en Google Drive está y ahí le daría el enlace también. Si está, si no, si es que está eliminada de Google Drive también. Bueno, ahí sí es cierto que ya estamos listos. Porque ya ahí sí, no está, estilo Arrow, no, no la veo. Mira videos. Y si yo voy a buscar aquí, ¿sabes? Porque no veo. BD o. Proyecto Arrow. Ok, vamos a ver. Proyecto y recursos. Yo creo que ese es el que le sirve a usted. Vamos a ver si está viva. Vamos a ver si está viva esta. Yo creo que ese es el que le sirve a usted. Sí, porque es la plantilla 2.0. Esta sí tiene que estar viva. Ok, esta sí está. Esta es la que le sirve. Lo que pasa es que aquí tiene que meterse a páginas rescatadas a hacer esto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Usted viene acá, copia este título. Vamos a ver cómo estamos de memoria. Copia este título. Voy a mi canal otra vez. Me voy a páginas rescatadas. Se me perdió la lupa que hay aquí, de verdad se me perdió la lupa, no la encuentro. ¿Dónde era? Aquí. Me meto acá. En Core Proyecto Arrow Films, le doy un clic aquí. Y si todo sale bien, déjenme ver, no sé por qué esto sale tan medio extraño. Creo que no, es que me tengo que meter a la publicación, ¿verdad? Si no, no como que no sale nada, cerebro. Y aquí este link. Me meto acá y debiera estar ahí supuestamente activo, que no me salga que esto ya ha sido eliminado porque solo eso me faltaba. Ok, no, no, pero está bien, ahí está. Lógicamente que si yo lo voy a descargar va a comenzar, pero aquí está. El RAR y. No, no, el RAR, vamos a ver. Bueno, ¿va a descargar esto o qué? No quiero descargar, pero. Acuérdense que tiene que desactivar el antivirus, pues sí, ahí está el proyecto descargando. Desactiva el antivirus, ¿verdad? Siempre porque esas son loqueras que le agarra. Sí, ahí está, 800 megas, esa es. No, no, ahí está, entonces ve que salvaba, creí que no estaba. Déjeme cerrar todo esto, esto y esto. Bueno, tenía que hacer la demostración en tiempo real porque la verdad que. Entonces, David, ahí está, Arrow Film, esta ya quedó, quedó obsoleto este video. Lo que podría hacer yo es aquí actualizar el link con esa que tengo ahí. Y poner en la descripción que es todo el proyecto, no solo la plantilla, sino el proyecto. Porque hay gente que si no entiende cómo es el proyecto, como no lo estoy explicando aquí, aquí se puede ver un problema. Entonces lo que voy a tal vez anexar es el video este donde está el proyecto. Porque nada hacen bajando el proyecto y no saben cómo abrirlo y eso. Y echan a perder la edición. Bueno, David, entonces ahí está, no pierdes la esperanza, por lo menos ya tiene esta. Y ya está actualizada, ya saqué esto que sé con los botoncitos monocromáticos. Tiene como una animación de carrusel cuando. Busca izquierda, derecha y bueno, y tiene los colores corregidos con color enriquecido. Entonces, ahí está. Bueno, vamos con la última. Se me hizo larguísimo este video. F. Javier Martínez. Adherir pistas de audio, subtítulo a Blu-ray. Todo me sale bien, pero al momento de ponerle play en el menú ya no reproduce la película. Bueno, David, primero que todo, si usted siguió los pasos que yo hice acá. Usted se vio que con BDedit hay que hacer como ciertas activaciones. Tiene que tener el Start Time, que es muy importante. Si no tiene Start Time, pues puede haber problemas de reproducción. Que la película le van a salir 10 segundos de oscuridad.
Y bueno, ¿cuáles 10 segundos? 10 minutos de oscuridad y luego la película, o sea, la película se va a comer 10 minutos de intro que no van a aparecer y a esos 10 minutos de oscuridad que usted va a ver ahí va a comenzar la película. Va a comenzar 10 minutos después y cuando termine la película va a quedar con 10 minutos de fondo. Terminan los créditos y quedan 10 minutos de fondo. Si es el estándar de 10, de start time de 10, digamos que se haya equivocado por ahí. La otra es que fijarse bien que haya reemplazado correctamente el archivo correspondiente a donde está el play, la película. Tiene que fijarse muy bien en eso, que el archivo esté correcto, que si el archivo era MPG2 y el que reemplazó sea MPG2, si el que reemplazó es AVC, entonces tiene que cambiar eso, tiene que ponerlo a AVC, tiene que cambiar la velocidad, los frames, si era widescreen, que sea widescreen, y todo eso lo tiene que cambiar. La otra cosa es que el audio todo tiene que ser exacto, o sea, lo que usted está trayendo en vez de y va a editarlo tiene que ser exacto al que está modificando. Le da siempre, acuérdese que aplicar el CLP INF siempre y también cambiar el CLP INF, porque si no cambia eso tampoco sirve el trabajo. Y eso es muy complicado, la primera vez uno se comienza a pegar ahí, pero después ya le agarra práctica y listo. No sé, yo he hecho cualquier cantidad de Blu-ray custom y no me han salido bien, pero a veces se me ha olvidado, a veces se me ha olvidado activar una segunda pista de audio subtítulo y hay que tener cuidado con eso. Bueno, señores, un saludo Javier y me está diciendo cómo le fue con eso, porque me huele que es por ahí, que el Start Time les está fallando. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este videito de la segunda entrega de la quinta temporada de Respondiendo Suscriptores. Recuerden que todos los mensajes que me dejen en este video o en cualquier otro como estos que han visto, no los voy a responder ahorita hasta el otro viernes. Entonces, ahí en el próximo responder suscriptores, lo que se acumule ahí lo respondo. Si solo son dos mensajes a lo largo de la semana, pues solo esos dos respondo y ya está. O no hago video ese día y simplemente lo dejo para otra semana. Bueno, no va a ser un video por solo dos comentarios, jamás. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien, tengan un buen fin de semana. Hasta luego.